Estamos iniciando un nuevo recorrido y yo los voy a acompañar. Soy Florencia Arriaga y esta es la Química Central de México, que se ubica entre las ciudades de León, Guanajuato y San Francisco del Rincón, o mejor conocida como San Pancho. Que por cierto, amigos, en San Pancho hacen muy buenos tenis y excelentes sombreros de una calidad que bárbaros. Así es de que quédense con nosotros porque vamos a conocer este precioso municipio del estado de Guanajuato. Por lo pronto vamos a empezar con algo muy, muy, muy excitante. Algo que nos va a dar adrenalina, cruzar la carretera para tomar el coche e ir a San Francisco. Porque hay muchos automóviles, este es como un corredor industrial, podríamos decir. Hacia allá está la ciudad de León, Guanajuato, y hacia allá está la ciudad de San Pancho. Y ahora sí, vámonos. Voy a conducir, me voy a poner mis lentes porque no veo nada, y... muy transitada, muchas de las personas que viven en San Pancho o que viven en León, o incluso viven en San Pancho, trabajan en León, van y vienen constantemente. Hay camiones que van todo el día de una ciudad a la otra, camiones de transporte público hasta las 11 de la noche para la gente que trabaja en una o en otra de las ciudades. Antiguamente todo esto, bueno, pues eran campos, había sembradíos, y ahora poco a poco la industria ha ido ganando más espacios. Y hay muchas fábricas, hay dos caminos brutales al entrar aquí en la ciudad, les voy a enseñar, uno obviamente el antiguo camino y otro, bueno, pues el nuevo camino. Que bueno, aquí en el estado de Guanajuato,
La verdad es que es una ciudad muy ajetreada, aunque es muy, muy pequeña, pero bueno, aquí en la plaza principal ahorita todo es tranquilidad. Como podemos ver, aquí todavía se usa el venir a la plaza, sentarte y que te boleen los zapatos, que a veces nos da flojera o no sabemos hacerlo y les hacen falta una buena boleada para dejarlos como nuevos. Aquí todavía hay boleros, así se les llama, que bueno, pues le bolean a usted los zapatos del color que quiera. Es más, si tiene unos color tintos, uva, también se los dejan y se los dejan como nuevos. Y este es el recorrido. Déjenme platicarles un poquito de la fundación de San Pancho. Antes se denominaban villas, ahora, bueno, pues ya son ciudades, ¿no? O municipios. Pero bueno, cuando era la villa de San Francisco del Rincón, que fue fundada por indígenas otomíes e indígenas tarascos, esto fue el 20 de enero de 1607. Conforme el tiempo fue pasando, la ciudad fue creciendo, la villa fue creciendo, fue entonces cuando se denominó ciudad. Les quiero enseñar el Palacio Municipal para que lo veamos. De este lado se encuentra. Y entonces cuando ya se decretó ciudad, pues fue esto el 18 de abril de 1899. Como ustedes pueden ver, en la parte superior de este edificio tiene lo que sería nuestro signo nacional, el águila devorando a la serpiente. No puede faltar el reloj en el edificio de la plaza principal, que bueno, esta es la presidencia municipal, donde bueno, se vienen a arreglar diferentes situaciones, diferentes problemáticas que la ciudadanía tiene o inquietudes, aquí es donde se arreglan. A mí lo que me llama la atención es que los indígenas tarascos, que se ubican mucho en el estado de Michoacán, hayan llegado a este punto. Eso quiere decir que eran nómadas, que iban recorriendo, y bueno, como la historia ya nos ha marcado muchas veces, donde podían ellos sembrar, donde encontraban casa, era donde se quedaban. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo porque les quiero platicar de la iglesia principal del patrono de San Pancho. Vamos allá enfrente. Esta es la iglesia del patrono, San Francisco de Asís, que es el patrono de San Pancho. Una iglesia muy antigua, de arquitectura podríamos decir, pues, muy poca arquitectura, no es como en otros estados, como en otros municipios, que usan diferentes estilos arquitectónicos. Aquí es como más sencilla. Y vamos a ver, la gente pasa por aquí todo el día, todas las personas pasan por aquí, van y vienen en su andar cotidiano, y esta es la iglesia. Pero vamos a entrar, vamos a conocer. De la iglesia, el patrono de San Francisco del Rincón, de San Francisco de Asís, que está allá al fondo en la parte superior del altar. Es una iglesia que se ha conservado por muchos años, que incluso podríamos decir que cuenta prácticamente con algo muy similar, si no es que con lo similar, de lo que sería el tapiz de aquella época. Los candiles, por supuesto, son de aquella época, y estamos hablando de una iglesia que se ubica en la plaza principal del San Pancho. Tiene dos puertas laterales y una en la parte del fondo. En este momento es la hora del rosario y es por eso que algunas personas se reúnen aquí a rezar el rosario. Oración de la religión católica que una persona empieza a rezar y las otras personas le contestan. En la parte de arriba, del lado izquierdo, ustedes pueden observar
un órgano. El órgano era el instrumento primordial de los rezos, de los cantos que se realizaban en las misas. Actualmente, bueno, ya se acompañan otros instrumentos, guitarra, pandero. Incluso hay órganos en muchas de las iglesias que están ya solamente como pieza decorativa. Aquí en San Francisco del Rincón hay gente que quiere mandar saludos. ¿A dónde y a quién? Ay, es que no me... Es a Los Ángeles, a todos mis tíos. ¿Cómo se apellidan? ¿Cómo se llaman? Son... Lo bueno que son sus tíos. Son García. Ajá. Pues no me acuerdo nada, son García. Que los quiero mucho, se acuerda mucho de ellos, les mando muchos saludos. Y besos. ¿Que manden dólares? Sí. ¿Que vengan en diciembre? Pues ojalá. ¿O en Semana Santa? En diciembre mejor, hay más fiestas. Muy bien, ¿y tú a quién quieres mandar saludos? Bueno, yo quiero mandar saludos a mis tíos de Bryan, Texas. A todos mis tíos, a mis primos, les mando muchos saludos. ¿Cómo se llama la familia que ha pedido? La familia Vázquez. Muchos saludos. ¿Hace mucho se fueron? No, vienen cada año, cada dos años, pero esperemos que vuelvan pronto, los extrañamos. Así es, a todos ustedes mexicanos que están allá en Estados Unidos, que están trabajando bien duro, aquí los esperamos y los recibimos cada vez que ustedes vengan con mucho cariño.